amigos de las escuelas secundarias técnicas. Bueno, estamos en un programa más de Conoce Tus Derechos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, este programa lo hacemos en apoyo, ¿no? En ayuda también con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Bueno, una vez más, un lunes más de su programa Conoce Tus Derechos. El día de hoy tengo como compañera a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Nat. Hola a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live y de las secundarias técnicas. Les mando un saludo a todos y bueno, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y recuerden, amigos, que bueno, también estamos en Facebook, en Twitter. Sigan todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de los contenidos que estamos subiendo. Nuestro Facebook, diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba ComexDH, y también pueden pasar a revisar nuestro Instagram, Comisión Mexicana de DH. Y bueno, Mariana, hoy tenemos un programa interesante. También tenemos invitadas el día de hoy, todas mujeres, ¿no? Que están somos con todas nosotros. Y también, bueno, vamos a estar hablando de un tema importante, ¿no? Que nos ayuda a ser, pues sí, mejores personas, ¿no? Y también contribuir a la sociedad. Y que aparte nos compete, ¿no? A todo el mundo. Entonces es algo muy interesante. El tema de hoy es responsabilidades y deberes ciudadanos. Exactamente. Y bueno, les presento a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a Marlene Ruiz, que es coordinadora jurídica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, Nat, muy bien. Mariana, ¿cómo Hola. Estás? Un placer estar con ustedes y, pues bueno, con sus dos invitadas más. Y bueno, también tenemos a otra invitada. Su nombre es Edita Ponte y, bueno, es madre de familia de una alumna de la escuela secundaria número 10, Artes Gráficas. La alumna se llama Julieta Esmeralda. ¿Cómo está, señora Edith? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y participando. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Karen Pérez Mendoza, también madre de familia, ¿no? Su hija va en la escuela secundaria técnica número 10 y se llama Alía Ávila Pérez. Karen, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Ok, pues vamos viendo de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Como ya les comentó Mariana, el tema de hoy, responsabilidades y deberes como ciudadano. Es un tema que siempre aquí en la comisión hemos tratado de decirles, ¿no? Que a todo derecho pues hay obligaciones. Si este derecho no tiene una obligación, pues no es como tal un derecho, ¿no? Es algo, es una de las características que tenemos. Y bueno, Mariana, vamos viendo un poco, ¿no? Que en la Constitución hay algunos artículos que nos dicen que tenemos derechos y tenemos obligaciones. Mar, ¿nos quisieras comentar alguno? Sí, claro, pues el primero, ¿no? Y el más importante, que es el artículo 34 de la Constitución, que bueno, en él nos dice la ley quiénes ya podemos ser o quiénes somos ciudadanos mexicanos, porque bueno, todos somos mexicanos, ¿no? Desde que nacemos aquí, en este país, pero no todos somos ciudadanos. Tomamos ese carácter de ciudadanos cuando cumplimos pues 18 años de edad, ¿no? Cuando ya podemos ir a tramitar nuestra credencial para votar. Y efectivamente, una vez que nosotros ya tenemos los 18 años, vamos a obtener ciertos deberes y ciertos, pues también como que derechos, ¿no? Uno de los derechos que ahorita como que está sonando mucho y que todos debemos de saber, pues es el derecho a votar, ¿no? Es como que cuando hablamos de derechos ciudadanos, el que más, pues como que resuena, ¿no? Por decirlo así. Pero no todos los ciudadanos lo llevan a cabo. Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con la ciudadanía y pues algunos ese derecho lo hacen a un ladito o no lo ejercen por las cuestiones que la mayoría de los ciudadanos dicen que porque no existe la democracia, ¿no? Pero justo si nosotros no participamos, si nosotros no ejercemos ese derecho, pues la democracia no va a existir. Y digo, no sé qué opinen ustedes, cómo ven este asunto de la votación y demás. Sí, pues mira, yo creo que justo, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿quién es la ciudadanía? En el momento en que cumplimos 18 años ya empezamos a ser ciudadanos. Y bueno, algunos de los derechos que tenemos como ciudadanos, les voy a comentar algunos que vienen, que tenemos, ¿no? Muy, muy a grandes rasgos. Y bueno, en la infografía número 3 podemos encontrar que tenemos derecho a votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente para formar parte de decisiones, tomar las armas en el ejército, la Guardia Nacional para la defensa de la República, ejercer toda clase de negocios, el derecho de petición,
poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, iniciar leyes en términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y las leyes del Congreso, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Esos son algunos de nuestros, de los derechos que tenemos, Mariana. Pues sí, también que va más allá de votar, ¿no? Que simplemente es el poder participar dentro de todo lo que nos compete, ¿no? Ya sea poder, proponernos como candidatos independientes, formar parte de algún partido político, hacer alguna asociación. Entonces, todos esos derechos nos están dando la posibilidad de poder como cambiar, ¿no? Nuestro contexto y nuestro alrededor, ¿no? Que es más allá de que solamente vayamos a votar un día. Exactamente. Y Mar, si tuviéramos algunas obligaciones, ¿están en la Constitución o dónde las podemos encontrar? Sí, justo en la Constitución, en el artículo 35 y 36, ahí podemos encontrar, digamos, un catálogo de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Efectivamente, los derechos que ustedes ya mencionaron, pero también pues nuestras obligaciones es justo, cumplo 18 años, irme a inscribir al registro, ¿no? Al INE ahora, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras obligaciones, hacerles saber al país que, pues bueno, ya nosotros somos ahora ciudadanos mexicanos, ¿no? Bueno, otra de nuestras obligaciones también es, pues, acudir a ser los chicos, ¿no? Que es como más obligación el servicio militar, ¿no? Como esas cuestiones. Entonces, sí estar muy al pendiente de cuáles son las obligaciones que tenemos, pero obviamente también, pues, nuestros derechos. Y no nada más es en cuanto a votar, sino a lo mejor también, no sé si tenemos alguna duda en cuanto a lo mejor se maneja, no sé, en nuestra delegación algún recurso, pues acudir a la autoridad para hacer valer ese derecho de que nos informen qué está pasando con ciertos recursos. No nada más nos englobemos en el derecho a la votación para elegir a nuestros gobernantes, sino tenemos muchos otros en cuales también nos podemos enfocar. Exactamente, y bueno, ahora tenemos algunas de las obligaciones que tenemos al momento de ser ciudadanos, que también me voy a permitir leérselas. Estas están en la infografía número 4, y bueno, una de las obligaciones es inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión, trabajo que subsista, así como también en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos de las leyes. Alistarse y en el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos, ¿no? Que sería como la cuestión de ir a sacar nuestra credencial para votar, que muchas veces, ¿no?, preferimos ocuparla a lo mejor para entrar al antro de moda, ¿no?, para ir al bar. No estamos viendo, ¿no?, todas las obligaciones y derechos que ya tenemos con esa credencial. Alistarse en el servicio militar, como nos lo comentaba Marlene, y bueno, también poder desempeñar cargos de elección popular de la federación o entidades federativas, y bueno, poder desempeñar cargos políticos también, ¿no? Tenemos esas obligaciones. Y bueno, ahora vamos un poco, yo creo que más, muchísimo más, a ver cómo lo vivimos en la casa, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles, señora Edith y señora Karen, ustedes a lo mejor, ¿qué acciones hacen para a lo mejor generando, ¿no?, que sus hijos sean buenos ciudadanos en un futuro? Yo creo que dar un buen ejemplo desde casa. Yo siempre he creído que la educación empieza en la casa. Desde la escala de valores que tú le impongas a tus hijos, lo que tú le demuestres a tus hijos y el ambiente que haya en casa. Si tus hijos encuentran un ambiente pacífico, con respeto y tolerancia, ellos van a ser unos buenos ciudadanos. Exactamente. Uh-huh. Así es, yo comparto la opinión. Creo que el enseñar a nuestros hijos viene con el ejemplo de algo tan sencillo como, por ejemplo, a veces salimos tarde de casa y, no sé, nos pasamos un alto. O sea, es algo tan sencillo que estamos, nosotros pensamos que no es, nuestros hijos no se están dando cuenta de nuestras actitudes. O sea, pero ellos siempre van a estar como esponjitas observándonos, viendo cómo tratamos al vecino, cómo nos expresamos de la gente, si los estamos inculcando para ser puntuales al llegar a la escuela. Detalles tan pequeños que van ligándose al comportamiento que después ellos van a expresar en su interés o en el desinterés de decir, sí voy a ir a votar, no voy a ir a votar, sí me interesa
una consulta ciudadana o no me interesa una consulta ciudadana, ¿no? Vienen cosas ahí ya. Es decir, mi mamá siempre fue indiferente para eso, a mí tampoco me interesa. Entonces, exactamente, desde ahí viene esa educación. Exacto, esa educación que se da en casa, ¿no? Esa congruencia que nosotros vemos también de parte de nuestros padres, ¿no? Esta cuestión, ¿no? A lo mejor que ya vamos tarde a la escuela y bueno, ya se tienen que pasar el alto, ¿no? Todas esas acciones, ¿no? Toda esa congruencia arrasa, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Un dicho popular, ¿no? Que el ejemplo arrasa, ¿no? Porque es congruente, porque ven, ¿no? Que lo estás haciendo, porque también es una forma de transmitir ciertos valores y conocimientos. Bueno, también retomo esta parte que nos comentaba Karen, que nos dice, bueno, si nuestros hijos ven a lo mejor, ¿no? Que nosotros no ponemos empeño en ir a votar, pues bueno, cuando ellos cumplan 18 años, pues esto no les va a dar igual. Les va a dar igual, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Que cuando había votaciones y yo todavía no podía votar, ¿no? Cuando tenía por ahí, iba como por ahí de la primaria, ¿no? Mis papás siempre me llevaban, ¿no? Los domingos que había votaciones a las 10 de la mañana, ¿no? A votar, ¿no? Entonces, a mí me daban muchísimas ganas de también poder emitir mi voto, ¿no? Pero obviamente, por obvias razones, pues todavía no era ciudadana mexicana, ¿no? Pero bueno, creo que sí, ¿no? El ejemplo, ¿no? Arrasa. Y de hecho, bueno, también funcionan mucho estos ejemplos que están haciendo, por ejemplo, el INE, ahora de las consultas infantiles, que está dándole ya como el ejemplo a todos los chicos de que, oye, a lo mejor no puedes estar votando para un presidente o algún cargo, pero tu opinión también está contando, ¿no? Entonces, para que te motives y que expreses lo que tú, desde tu perspectiva, sientes que necesita tu colonia, tu escuela o tu familia, y que a partir de ahí se te haga un hábito y que ya cuando crezcas puedas ejercerlo ya formalmente. Exactamente, ¿no? Y otra cosa que nos gustaría puntualizar, recuerden que estamos en el programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Estamos con invitadas de la Escuela Secundaria Técnica número 10, Artes Gráficas. Bueno, estamos contentas de tenerlas el día de hoy. Y bueno, recuerden, estamos tratando la temática de responsabilidades y, bueno, derechos y obligaciones de los ciudadanos. Bueno, veníamos hablando un poco de ellas cómo transmiten, ¿no? A lo mejor esta responsabilidad, ¿no? Que deben acoger los niños desde que están en la casa, ¿no? Bueno, también en la escuela a lo mejor es donde refuerzan, ¿no? Todo lo que ya ven en la casa. ¿Ustedes qué acciones han visto que a lo mejor hace la escuela para ir fomentando o ir generando acciones para que los niños sean, o bueno, ya adolescentes sean buenos ciudadanos? Yo siento que la escuela tiene una muy buena acción con lo de escuela para padres. Involucras mucho a los padres de familia con los chicos, ¿no? Los maestros, como tú bien dijiste, la educación se da desde casa, pero la escuela sirve como un refuerzo. Creo que algunos padres están equivocados en ir a depositar a los hijos como que ahí edúcamelos. No, 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 eso es una equivocación grave. La educación la das tú como padre de familia, porque tú le inculcas los derechos, tú le inculcas a tu niño cómo debe ser respetado, cómo debe darse a respetar tanto en su vínculo familiar como en la escuela. Es muy importante el respeto en la escuela. Asimismo, los profesores están enseñando ahorita mucho, mucho el respeto en toda la comunidad escolar, porque o sea, ahí es donde se viene dando el bullying, se viene dando todas esas situaciones. Si tu niño va con una escala de valores fuerte y sana, el niño no se va a dejar, el niño va a decir, por mi derecho no puedes agredirme, no puedes hacer nada en contra, tanto con compañeros como con los profesores. Entonces creo que ya estamos en un país muy libre, en donde los niños se pueden expresar desde pequeños, como tú bien decías, eso de las consultas, a mí se me hace súper bien, porque yo tengo también una nena de 9 años, en la cual me dice, a mí me gustaría participar en consultas, ahorita que está muy de moda la consulta ciudadana y todo esto, me dice, ¿qué es esto, mamá? A mí me gustaría participar.
participar, por ejemplo, ahorita en lo del aeropuerto, y eso me dice, mamá, es muy importante el aeropuerto, pero debemos estar bien informados en lo que se nos consulta. Una pequeña de 9 años en donde me dice, oye, yo quiero, ¿dónde es la consulta? Y ya viene próximamente esa consulta, y le digo, mira, mi niña, tienes que estar informada, primero estudia bien esto, y ya después lo harás. Es magnífico eso de las consultas, desde pequeños, no sé, o sea, siento que es lo mejor que han hecho en tomar en cuenta a los niños. Exactamente, ¿no? Que bueno, pueden votar, ¿no? Sí. Ya les van inculcando, ¿no? Eso, los institutos electorales les van metiendo a lo mejor esa cosquillita, ¿no? De ¿sí? que, ¿qué pasa, no? Cuando te dan tu hoja y la vas y la depositas a la urna, ¿no? Exacto, y ellos más que salen felices. Más que es todo como que muy formal, ¿no? O sea, sí está la casilla, sí está la mesa de casilla, los funcionarios, y creo que hasta les ponen en su dedo de que ya votaron. Que ya votaron. Ajá, entonces, o sea, es 100% real, se podría decir, o sea, sí. Es una experiencia que se construyó para que todos los chicos que no lo han hecho o los que ya lo hicieron, pues los invito a que próximamente va hacer esta consulta, entonces que vayan, que vean qué es lo que pasa, cómo se vive, para que pues ya de ahí puedan formarse una experiencia y tener una opinión. Exacto, porque también ya está por medios electrónicos, también pueden hacer su consulta por el medio de internet, casa. Desde su casa, sin salir, pero yo digo que como tú dices, es magnífico, que se, sí, que porque hay nenitos que dicen, ya por el ponerte una huella y van a la escuela y dicen, no, yo hasta por lo de su casa, como dijiste bien, ¿no? Enchula tu colonia y todo eso, y dices, hasta para que participen y se involucren ahí mismo. Exactamente, y bueno, creo que también una responsabilidad, ¿no? De los padres de familia que nos comentaba al principio Edith, era la cuestión de seguirse formando, ¿no? No porque ya somos padres de familia vamos a conocer todo, ¿no? Es una responsabilidad y creo que es una muy buena acción de la escuela, ¿no? Que tenga esta escuela para padres de familia, ¿no? Donde, bueno, se puede, se tocan temas importantes que seguro les competen a todos los padres de familia, ¿no? La cuestión de la drogadicción, redes sociales, qué pasa con el bullying, ¿no? ¿Qué derechos, qué obligaciones tienen también, ¿no? Que es algo en la principal de nuestras banderas en la comisión, a todo derecho, una obligación. Karen, ¿alguna acción que tú veas a lo mejor en la escuela para que fomente esta responsabilidad, ¿no? De generar buenos ciudadanos? Creo que la escuela ha hecho una fuerte campaña en cuanto a escuela para padres para tratar de hacer conciencia de que la escuela no puede por sí misma educar a nuestros hijos, sino es una responsabilidad que tenemos tanto nosotros en casa como ellos en la escuela. Otra de las cosas que también han trabajado mucho y se ha mejorado es en lo que es la asistencia y la puntualidad, que es algo que la verdad yo he visto que ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado. Les han inculcado a los muchachos, porque pues ya no son tan niños, ¿cómo se dice? Preocupación por decir, tengo que presentarme temprano a clases, tengo que cumplir con mis tareas. Y obviamente ese apoyo tiene que estar detrás como nosotros, como padres, no podemos dejarlos solos. Las consultas, o por ejemplo, lo que mencionaban ahorita, si nuestros hijos tienen esa curiosidad por querer saber qué es votar, qué es participar, pues como padres los tenemos que apoyar, ¿no? La escuela puede que maneje la información y les diga, va a haber una consulta infantil y juvenil para tal y tal fecha, pero si nosotros como padres no los apoyamos, entonces ahí también el esfuerzo de la escuela quedaría completamente nulo. El hecho de nosotros también disponer de ese tiempo y complementar lo que los maestros también están haciendo durante las clases, el periodo que ellos están ahí adentro, es lo que va a complementar y va a hacer que tanto los derechos y obligaciones que los muchachos están aprendiendo en este momento puedan reforzarlos y ponerlos en práctica en un futuro, cuando ya ellos puedan tomar decisiones propias. Exacto, lo que nos dice Karen, ¿no? Algo que es muy puntual, ¿no? Es la cuestión de ir formando a los chicos,
¿no? En la cuestión de desde que lleguen temprano, ¿no? Desde que vayan a la escuela, que empiecen a saber que es un derecho, ¿no? El tener educación, pero también es un deber el que lleguen temprano, ¿no? El que asistan a la escuela, ¿no? Creo que esta formación, ¿no? A lo mejor que muchas veces vemos en la escuela y que nos cuesta mucho trabajo, seguro en un futuro, ¿no? Nos dará frutos y nos ayudará, ¿no? Porque, bueno, eso forja, ¿no? Forja al ser humano. ¿Algo más, Mariana? Pues, como dicen, darnos cuenta que en realidad tú como persona juegas muchos papeles, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor puede ser madre, puede ser amiga, hermana. Entonces también los chicos y todas las personas se deben dar cuenta que también somos ciudadanos, ¿no? Es un papel que muchas veces no, o sea, a lo mejor sí sabemos, pero no estamos conscientes de que tenemos esa responsabilidad, de que aparte de que yo puedo ser hermana de alguien, amiga y todo eso, que también debo de ejercer mis responsabilidades y mis derechos como ciudadano. Y eso consiste en poder, bueno, desde mi perspectiva, hacer como mejor lo que me rodea y pues participar en todo lo que me rodea, porque si yo me sigo quejando o sigo diciendo, ah, es que las cosas no cambian y esto, pero si yo no empiezo a realizar acciones desde mi lugar para que esto se cambie o a transmitirlo y compartirlo, pues en realidad creo que no está sirviendo de nada, ¿no? Exacto, y bueno, retomo algo muy importante que nos dijo Karen y Edith, hay que trabajar en conjunto con la escuela, ¿no? No solamente es responsabilidad de la escuela, ¿no? El formar a los chicos, ¿no? El que tengan valores, el que sean buenos ciudadanos, si en casa, ¿no? No se les enseña con el ejemplo, no se les muestra cómo hacen las cosas. Si yo les preguntara a ustedes qué valores son los que ustedes más inculcan o a los que les dan más peso, ¿cuáles serían? El respeto, la tolerancia. Sí, yo creo que esos dos son muy, muy importantes. Yo creo que en la edad que tienen nuestros hijos, el respeto hacia sus maestros y hacia sus propios compañeros es muy importante. Ahorita que las redes sociales están tan de moda, no sé si te has dado cuenta que los chicos se agreden mucho. Entonces, en eso también yo le agradezco mucho a la escuela, que están haciendo mucho hincapié en el respeto a tu compañero, a tu amigo o a cualquier ciudadano en la red social. No puedes agredir. Exacto, ¿no? Que hemos tratado ese tema también aquí. Hay que ser responsables de lo que subimos, no hay que publicar todo, ¿no? Sí. Lo que hacemos. Bueno, y ser respetuosos, ¿no? También del otro, ¿no? Porque no lo tengamos enfrente, no lo seamos. Algunos valores, a lo mejor, Karen, que nos quieras compartir, ¿no? Los más importantes o los que están en los primeros lugares de tu jerarquía. Pues creo que uno de los más importantes también podrían ser la honestidad, que al final de cuentas hace que nuestros hijos puedan expresarse de la manera adecuada. Yo siempre le he dicho a mi hija, tu libertad termina donde el derecho de tu compañero comienza. No puedes pasarte más de esos límites. Y obviamente tiene uno mucho que trabajar en ejemplos, porque pues son difíciles a veces de comprender, pero sí creo que eso es algo que ellos van a valorar mucho, porque la convivencia que a veces ellos tienen es muy, muy hostil, no quisiera decirlo así, pero se va ¿cómo podría decirlo? A proyectar en el futuro ciudadano que van a ser nuestros hijos, que también van a respetar al peatón, van a respetar, al vecino, al compañero, ¿no? O sea, desde ahí va a ser algo básico, más que nada. Exacto, y bueno, creo que sí, los padres de familia, ¿no? Los docentes, los mismos alumnos, tuvieran estos valores, ¿no? Como a lo mejor como la punta o como los más importantes, ¿no? Los que nos comentaron respeto, tolerancia, honestidad. Yo creo que pudiéramos ser, ¿no? Una ciudadanía, ¿no? Una sociedad muchísimo más comprometida, ¿no? Con la toma de decisiones, con la participación, con la ayuda al otro, con la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, de hecho también mucho menos violenta, ¿no? Porque también pasa, por ejemplo, en el metro, ¿no?
que van en el metro, que está lleno y que se empiezan a pegar, o se igual se pegan en la calle. O sea, si también somos conscientes de todas estas pequeñas acciones, que como dice, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces que voy en la calle, en el carro, y no sé, se atraviesa un carro, entonces empieza a hacer un relajo, se baja la persona, y que trae a sus hijos en su carro y se empieza a golpear con la otra persona, ¿no? Entonces, eso sí es como que a mí me impacta, porque digo, oye, traes a tu familia, a tus hijos, y te están viendo hacer este tipo de acciones en la calle, ¿no? Y entonces yo creo que desde ahí, como mencionan, el ejemplo que le damos a nuestros hijos, que, como dicen, siempre están, aunque no nos demos cuenta que nos ven, o sea, nos copian cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, y esas pequeñas acciones también las copian. Entonces también no queramos, por ejemplo, que luego nos dicen, no, es que, no sé, su hijo le pegó a un niño. Ay, pero ¿por qué le pegó? No, y si tú estás pegando a las personas, o eres una persona agresiva, o que gritas, entonces también hay que tener eso consciente, porque eso también es parte de ser un buen ciudadano, y es parte de fomentar la ciudadanía en general. Exactamente, y bueno, ya está por terminar nuestro programa del día de hoy. Mar, ¿nos podrías dar una conclusión muy rápida, a lo mejor, qué artículos tenemos que revisar o darles una lectura, ¿no? Para, bueno, ver qué obligaciones, ¿no? ¿Qué derechos tenemos como ciudadanos? Sí, como ya lo habíamos mencionado, el principal es el 35, que nos dice quiénes ya son ciudadanos, perdón, el 34, el 35 nuestros derechos, 36 nuestras obligaciones como ciudadanos. Y bueno, algo que a mí sí me gustaría es que pudiéramos hacer la diferencia entre deberes y pues nuestras obligaciones, ¿no? Que realmente supiéramos cuál es cada uno de ellos y pues los llevemos a cabo, ¿no? Que si tenemos los derechos realmente los hagamos valer, porque como decía Mariana, si nosotros llegamos a actuar o actuamos en primera instancia, a lo mejor no vamos a cambiar a todo el país, pero sí al entorno en el que nosotros pues nos movemos, ¿no? Entonces ese sería como mi punto de vista. Pues muchas gracias, Mar. Seguimos con Edith. ¿Alguna conclusión que nos quiera dar? Que siempre hay que tomar en cuenta a nuestros pequeños. Siempre debemos de respetar a esa personita que nos cuenta, que nos dice cómo le va en la escuela, y siempre hay que estar de la mano con la escuela. Siempre hay que tomar en cuenta a los maestros. Y algo bien importante que se me hizo fue lo que dijo la compañera, que dice del respeto. Con los padres no debemos inculcarles a los hijos, desquítate de tu compañero. Al contrario, debemos de decirle, dale la oportunidad, ser respetuoso, y lo que tú dijiste es muy importante, hasta donde se pueda y donde te respete, porque eso hará la diferencia en este país. Muchísimas gracias, Edith. Karen, ¿alguna conclusión? Pues opino lo mismo, o sea, la verdad es que creo que si como padres nos preocupáramos un poquito más en complementar en casa lo que ellos están recibiendo en la escuela, no tendríamos tantos problemas de bullying o de faltas de respeto. Escuchemos a nuestros hijos y enseñémosle precisamente eso, que a cada derecho que ellos van a ir adquiriendo, tienen una obligación, que no nada más es pedir, también hay que dar. Exactamente. Mariana. Pues solamente agregar, como lo había mencionado antes, pues estar conscientes de todos los papeles que jugamos y tratar de siempre dar lo mejor en cada uno. Si vamos a estar en la escuela, pues hacer nuestro mejor desempeño como estudiantes. Si estamos en nuestra casa, mejor desempeño como hija, como hermana. Y si estoy afuera en la calle, de igual manera, hacer el mejor desempeño como ciudadana, no tirar basura, no pasarme los altos, cruzarme en las esquinas donde me toca. Y pues en general respetar pues todas las leyes, ¿no? Entonces... Exactamente, pues agradezco a nuestras invitadas del día de hoy, Mar, Edith y Karen, ¿no? Por estar en nuestro programa Conoce Tus Derechos. Bueno, no sin antes, ¿gustan mandar algún saludo o a sus hijos? A la escuela. A la escuela. A la escuela, más que nada, sí. Y agradecerles el interés que tienen por hacernos participar en las actividades de nuestros hijos. Y ojalá más padres pudieran agregarse a lo que es la escuela de padres, para que pudieran también entender la parte del maestro, de cuánto les cuesta a veces también, pues controlar a nuestros hijos, ¿no? Exactamente. Pues ahí está el saludo para la escuela secundaria 10,
artes gráficas. Y bueno, nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Matt, por invitarme. Y bueno, agradecemos también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con su programa Conoce tus Derechos. Adiós. Hasta luego.